Saludos, buenas bendiciones a todos mis guetoreados del mundo. Señores, recordándoles que estamos en la carretera San Pedro Romana. Para usted llegar aquí a la finca, esas personas que van a ver el evento de Espíritu a la fiesta. Cuando usted viene de la Romana, ¿verdad? Y va rumbo a San Pedro, mire el letrero de Ego al Espíritu Santo y Fernández. Eso está antes de terminar de subir el puente del 14. Usted va a entrar. La finca donde trabaja Doris Dandó. Ya ustedes saben, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis guetorianos del mundo. Vamos allá. ¡Ay! ¡Rope! Saludos, buenas bendiciones a mis guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer y un honor tener la oportunidad en un mes tan importante para nosotros, las personas religiosas y más principalmente las personas que bregan con los guedé. Señores, Doris Dandó. Manita, ¿cómo te sientes? Yo muy bien. Aquí cogiendo el fresquito. Ay, mi madre. De mediodía, ya en noviembre, en este mes de Guedese. Con gracia a la misericordia. Bienvenidos. Muchas a gracias. El Toro Bravo. ¿Cómo se llama esto aquí, Dori?
Esta finquita de Dantón se llama El Toro Bravo. Y esto aquí se llama El 14 de Cumayasa. El 14, señores, para los que no saben, ya nosotros le dimos una pincelada a las personas que van a venir con la ubicación. Es facilito de llegar. Es muy fácil. Aunque sí. Yo fui a parar allá al hotel. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo te mandé la ubicación perfecta. Sí, sea, pero aquí. Donde me guié, donde me confundí, fue con el video. Ah, con el video. Porque sí. En mi cabeza, usted vive aquí en La Romana todavía. Ah, no, yo estoy en el distrito. Y digo, ven acá, pero no, Dori viene de Santo Domingo, ¿eh? Claro. Ella por eso hizo dobló. Doblé, sí, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Dori, dígame cómo se siente. Yo estoy muy bien, encantada de la vida. Feliz. Viendo que usted tiene un maquinón. Como hoy fue que usted se lo puso, ¿verdad? No, yo tengo ya tiempo con él. Hoy me lo puse para fuñirte a ti un chin. Para que diga, para estar un poquito parecida a ti, porque como tú siempre bien, bien. Y llegué pelado. Bueno, ni tan. Pero bueno. Dori, dígame la salud. ¿Podemos hablar un poquito de eso para que la... Mi salud perfecta, muy bien. Y ahora mejor. Mire, una esperanza. Se le pegó ahí. Gracias a la misericordia. Con gracia a la misericordia, señora. Ay, sí, qué linda. Gracias a la misericordia. Bueno, eso significa, dicen, según la India, cuenta que cuando llega una esperanza a tu casa, con una visita, que significa buena vibra, que sí. La persona trajo buenos augurios. Correctamente. Sí, eso es así, sí. Es igual como cuando llega la vaca en la India. Tú sabes también que son sagradas. Son sagradas, sí. Dori, cuénteme de qué vamos a hablar hoy específicamente. De lo que desees, es que no podemos hablar de otra cosa. Me gustaría que usted iniciara y le explicara a las personas cierto punto en base a ese tema. Bueno, tú sabes que yo tengo muy claro que para nosotros, los practicantes de nuestra religión, nuestra tradición, como lo que sienta cada cual identificado, ajá, lo que desees son imprescindibles, son realmente lo que nos llevan hacia los luaces. O sea, Legba está como portero, pero el camino de llegar incluso hasta donde Legba y posteriormente hacia los luaces es el camino de los Gedeses. Yo recuerdo de siempre, desde niña, que nos decían que los Gedeses hacen en la tierra y en los altares sí. Lo que los luaces no pueden hacer. Y es básicamente todo lo que está en el mundo material, porque los luaces en el mundo material tienen dificultad de realización, mas sin embargo los Gedeses, como están en un plano astral más próximo al nuestro por inercia energética, pues pueden entonces hacer cosas que los luaces no pueden alcanzar a hacer. Entonces por eso para mí este es el claro, el mes de septiembre también para mí es muy importante por mi afiliación con San Miguel Belié Belcán. Que vamos a tocarlo también un poco. Pero, en cuanto a práctica, realmente, lo que somos como espiritistas que somos, el mes de noviembre, con la celebración, exaltación y homenaje a los Gedeses, es de suma trascendencia. Y lo que más me ha gustado, tú sabes que durante unos años como que estaba eso como calmado ahí, como que los Gedeses habían perdido protagonismo, pero Giovanni este año no. Este año tú has visto tú mismo en tu grupo todo lo que has dicho de los Gedeses, se han hecho fiestas para Gedeses. Hacía tiempo que yo no veía un Fetguedé, tampoco verdad. Aquí se han hecho Fetguedé, o sea, esto está buenísimo. Estamos volviendo otra vez realmente a la esencia original. Nuestra esencia, exactamente. Así es. Dori, y sobre el mismo tema de los Gedé, mucha gente dice que Gedé en realidad no es los ancestros que llegaron a Haití. Dicen que cada persona tiene su propio Gedé. ¿Es así? Las dos cosas. No que llegaron a Haití, como que llegaron a Haití, que llegaron a la isla. No, hay gente que obvia esa parte, que África no existe. Ellos dicen Haití. No, pero tú sabes que no. Sí. Tú sabes que nosotros lo que practicamos no llegó de Haití, llegó de África. Correctamente. Que está claro. Entonces, nuestros ancestros, pero no solamente son los africanos, también los aborígenes, los indígenas. Yo creo que tú sepas, mira, hay un libro de Dagoberto Tejeda que explica cómo era el culto a los muertos en las tradiciones aborígenes, sobre todo en la Taína. Y el muerto era de agua. Y salía en las noches precisamente a fiestar, a embriagarse con unos brebajes, unas bebidas que preparaban los taínos. Ellos salían a fiestar, a bailar y a gozar en la calle. La gente se lo encontraba en el camino. O sea, una tradición muy parecida a lo que nosotros hacemos también en la actualidad. O sea, como que si fuese una fusión entre la ancestralidad
africana y la ancestralidad taína. Correcto. Porque es que por eso que siempre yo he dicho, lamento muchísimo el genocidio y todo lo que ocurrió cuando llegaron aquí los europeos con los nativos, ¿no? Lo que pasó con los nativos y luego también lo que hicieron con los africanos. Pero es que ahí, de alguna manera u otra, también en algún punto, Bondía dijo, espérate, déjame un momentico eso a mí también. Exacto. Y dijo, para que no se acabe todo, vamos a traer entonces un grupo de seres que van a dar continuidad a lo que había. Y eso es lo que hicieron los africanos, porque las tradiciones africanas animistas son muy parecidas a las tradiciones de la isla, de los nativos. Entonces, si no hubiesen llegado aquí los africanos, los esclavizados, si no hubiesen llegado, nosotros no hubiésemos tenido absolutamente nada ahora. Exacto, es verdad. ¿Entiendes? Nosotros fuéramos, ¿qué fuéramos nosotros? Españoles, como si estuviésemos en España. Exactamente, como si estuviésemos en España. Es verdad. Un brazo de España hubiésemos sido nosotros. O sea, esto que tenemos nosotros hoy día no existiría. Es más, ni tú ni mi familia negra estuviesen aquí. Sí. Ven acá, nosotros podemos decir que tenemos nuestra propia esencia. Pero claro que tenemos nuestra propia esencia. Nosotros somos una nueva raza. Sí. Y somos una nueva etnia y somos un nuevo linaje espiritual. Nosotros somos una maravilla. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Nosotros no somos ni ¿qué te digo yo? Lo que surgió, la unión de lo que nosotros practicamos es único y es hermoso, sinceramente. Igual que lo que hacen en Cuba, que lo que pasa también en Puerto Rico, en Jamaica, en Brasil, tienen ellos una tradición que se inició en esas tierras, que es auténtica y original y que es de ellos nada más, que les caracteriza a ellos. Así también nosotros aquí en esta isla. Correctamente. Pero lo bueno es que nosotros así mismo, nosotros creamos nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad. Estaba viendo en el canal de Jonathan, saludo a mi hermano Jonathan, Jonathan de Olio. Ah, Jonathan de Olio, sí. Él decía sobre el folclore. El folclore. Que el folclore dominicano, principalmente, es todo lo que tú haces. Todo lo que uno hace, todo lo que es parte de la cultura de uno, sí. Sí, que hay gente que hablan, excúsenme que estoy hablando de un tema y salgo a otro, pero estamos hablando de nuestras raíces. De nuestra identidad, sí. Nuestra identidad. Muchas veces, por ejemplo, usted llega aquí todos los días, se convierte en folclore. Se convierte en un folclore. Es una cultura. Sí, es una cultura, sí. Es una religión. Usted llega todos los días aquí, hace lo mismo, prende. De hecho, que es así. Cada vez que yo llego aquí, a esta tierra, a esta finquita, yo hago, doy los mismos puntos, la misma cosa. Ya eso es un folclore mío, claro que sí. Ya, claro que sí. Pero quiero completar lo que me dijiste ahorita. Sí. ¿Qué son los guedes? Claro que sí. Los guedes, mira, hay que diferenciar. Un guedé no es un muerto. Es un muerto, claro que sí, pero no es un muerto cualquiera. Para nosotros, los guedeses, y esto yo lo aprendí también, me quedó muy claro hace 10 años con una mambosa haitiana, la mamboti, a ver si me recuerdo, porque ella está muy mayor, ya no está ni siquiera en las redes, Tishan, algo así era el nombre de ella. Okay. Yo no sé si. Ella me habló, me dio a mí una cátedra sobre los guedeses, y me dijo, los guedeses no son simples guedeses, son guedelua. Un guedé es un guedelua, que significa que es un espíritu, un ser, un muerto, que sirve con la esencia de un lua. ¡Wow! ¿Esa señora te especificó eso? Me lo explicó una señora haitiana, sí, una señora que vive en Arizona, me dijo. Sirve con la esencia de un lua, eso es un guedé, y eso es lo que lo diferencia de cualquier otro muerto. El guedé tiene que servir con los luaces, por lo tanto, nuestros ancestros, sean africanos, sean nativos, sean también directos de nosotros, antepasados personales, que han servido con estas tradiciones, sea el vudú, sea la 21 división, sea las tradiciones nativas, esos son los guedeses. No es cualquier muerto que yo tenga familiar. Por ejemplo, yo tengo familia fallecidas que no practicaban esto. Yo no los puedo considerar a ellos guedeses, más sin embargo, por ejemplo, a mi bisabuela Luisa Sorí, que llegó de Cuba, de Pinal del Río, que era santera y que después que llegó aquí se introdujo al vudú, ella tiene que ser para mí parte de mi cuadro de guedeses. Sí. Porque a nosotros nos dicen, a nosotros nos educan diciéndonos que, por ejemplo, nosotros, los servidores de misterio, no solamente los caballos de misterio, servidores de misterio, debemos hacer suficientes méritos en la tierra
como servidores, para el día en que uno no esté, el día que uno se vaya, entonces entre a los cuadros de gedeces de quienes dejamos con vida. Llámense ahijado, llámense los hijos de naturales, ¿entiendes? Pero tiene que haber un vínculo con la tradición. De lo contrario, son antepasados, pero no son gedeces. ¿Ve? Esa es la diferencia. ¡Wow! Sí. Excelente, Dori, excelente. Entonces, por eso te digo que ambas cosas, tanto los ancestros que llegaron de África, como igualmente antepasados nuestros, yo tengo ahí, ya mencioné a mi bisabuela Elusa Sorí, pero también a mi bisabuela Lara Baldó, también que era servidora de Misterio, la presidenta, la fundadora y primera presidenta de la Cofradía de Espíritu Santo, encomendadora en Elías Piña, que yo en la otra entrevista que me hiciste hablé sobre eso, sí. También yo la considero como parte de mi cuadro de gedeces. Okay. ¿Por qué? Porque eran servidoras de Misterio ambas. ¿Entiendes? Y el día en que mi otra familia, que también ha sido servidores de Misterio y que aún están en vida, descansen, se vayan a descansar en paz, también yo los voy a considerar como parte de mi cuadro de gedeces, llevándome de lo que me han enseñado. Sí. Que no lo sean ya otra cosa, pero a mí me enseñaron que nosotros, los servidores de Misterio, cuando no estamos aquí, pasamos a ser gedeces. Pero no es por el simple hecho de ser servidores de Misterio, sino porque hacemos mérito. Por eso es que digo, es tan importante seguir el reglamento. Porque uno se puede considerar ser servidor de Misterio, pero si no sigue el reglamento y no hace mérito, no es verdad que el día que tú te mueras, de que tú vas a un no, gedé. Que tú eres un gedé y tú nunca hiciste mérito, nunca seguiste el reglamento. Lo que tú hiciste fue comercializar con la tradición, sí. Apoderarte de los nombres de los luaces para tú hacer brujería, pero tú no fuiste nunca religioso. Nunca. ¿Entiendes? O sea, eso se trata. Hablando un poquito de sus raíces y bajo el mismo tema de lo que de, en Elías Piña, ¿usan ese tipo de rituales que usan aquí también? ¿O es un poco diferente? Es distinto. Bueno, ¿qué usan dónde? ¿Tú dices que dicen en el este? No, sí. Por ejemplo, aquí usted sabe que aquí el picante, el vudú. Oh, no, pero claro, el pigman, eso es de toda la isla. Qué lástima que Momón Britti se fue. Se fue. Para que Momón te diga a ti. Saludos, mi hermano Ramón Britti. Para que Momón Britti te diga a ti cuál es el pigman que él le prepara. Él, que es el que se lo prepara, no es Dori Danto, es el que se lo prepara al que de esta casa para que se lo beba en cabeza de esta servidora. Que te lo diga lo que él le hace a ese que de. Él le prepara el picante. Sí. Él es el que se lo prepara para cuando le suba en esta cabeza se lo beba. Ay, mi madre. Y esa tradición yo no la aprendí aquí en el este, yo traje eso de allá del sur. De Elías Piña. Pero claro. ¿Cómo es la función allá en Elías Piña? Igual, o sea, tú le preparas su Big Man, que de sube, que de se agarra su botella y se da su borrachera con eso. Pero nosotros ya se lo preparamos con clerén. Es clerén lo que se usa. Yo me crié de toda mi vida de Dios viendo el clerén en mi casa. Eso era lo que siempre se usaba, clerén. No se usaba romo de otro tipo. Clerén. Dori, pero hay algo que me llama la atención. Usted viviendo en Elías Piña, ¿y usted habla creol también? Si tú supieras que no, que era mi papá, yo no. Pero yo no viví en Elías Piña, yo nací en Elías Piña y soy de ahí, de Comendador. Okay. Mi papá sí nació, se crió, y mi papá incluso era mayo del gagá de Elías Piña. Recuérdate que yo te lo dije. Sí, claro. Mi papá que era sí. Mayo, y mi papá es atabalero, palero, y todos los primos y tíos míos todos tocan atabales, porque en la cofradía de nosotros allá se toca todo el tiempo. ¿Y todavía ellos siguen en la cofradía? Claro, yo te tengo que invitar el año que viene. Vamos claro para allá, yo quiero ir para Elías Piña. Para que tú vayas a la fiesta de la cofradía de nosotros. Vámonos, en Elías vamos Piña. Ahí. Con Dios, sí, el año que viene para el Espíritu Santo. Sí, entonces, esa es la diferencia, que nosotros, por ejemplo, el ron no se usaba, se usaba clerén. Ahora yo creo que también aquí se usa clerén. Lo que sí, pasa aquí que lo ahora, a veces dejaron de usarlo por la escasez. No, pero también ahora con barbacoa y sabaje. Sí. Nosotros antes no usábamos ron barbacoa. Sí. Tú no le dabas un petróleo ron barbacoa, tú un petróleo le dabas su clerén, ¿me entiendes? Bien sí. Caliente, inclusive se lo calentaba, se lo ponía encima del bucán un ratito, un ching en el fogón, ahí fue, para que se le diera bien caliente su clerén, ¿te entiendes? Pero ahora las cosas se han refinado un poco y el barbacú se lo tomaba el servidor ahí en Cocosa, pero al Misterio no se le daba eso, se le daba su... En bacanería, como decimos nosotros. Antes de nosotros pasar a otro tema que no sea de los Guedes, me gustaría alguna experiencia que usted nos pueda contar. Bueno, lo que pasa es que yo te digo, para mí, yo tengo, mira, yo tengo que mencionar una persona que yo admiro en ese sentido, por eso, por el valor que tiene, porque es un valor que ni siquiera yo misma
puedo decir que he tenido claro de decirlo. Yo lo vivo diciendo así, vivo coqueteando con eso, pero no. Y es Daniel el Padrino. Daniel el Padrino sirve con un Guedé, que es el Negro Francisco, declarado. Oh, mira, para que tú veas, no sabía que era un Guedé. Pero es así, él es un muerto. Un Guedé de origen haitiano. Y Daniel el Padrino tuvo el valor aquí hace ya unos años de decir, sirvo con Luase, los Luase están en mi casa, pero quien sirve en mi casa es el Negro Francisco. Sí. Usted viene a mi casa a hablar con el Negro Francisco, usted viene a mi casa a servirse con el Negro Francisco. Giovanni, nosotros, casi en su totalidad, por no decir en su totalidad, es con guedeses que servimos, porque eso es lo que nos han enseñado. Lo que ocurre es que por alguna razón no lo hemos descubierto, no hemos quitado como el polvo, como cuando tú encuentras una caja enterrada y no la limpias, uh-huh, para que ese guedé pueda surgir y pueda decir, sí, yo soy el guedé de esta casa. Si nosotros comprendiésemos eso y pudiésemos escudriñar e inclusive recibir la información correcta sobre esos guedeses de nuestra casa, entonces nosotros podríamos entender el fenómeno de que en un día, por ejemplo, en el día de San Miguel, en 200 casas espirituales, suba Belí el Belcán. ¿Verdad? Te lo dejo de tarea. En el conversatorio que tuvimos ahora por el día que tú no pudiste ir por el fallecimiento de tu familiar ahí en el distrito, Dagoberto Tejeda, cuando comenzaron a hablar... A esa eminencia. Cuando comenzaron a ir, que siempre el tema de que, ¿y cuánto? Y es verdad que en el día de San Miguel tuve Belía en todos los sitios. Y él dijo, yo conozco por lo menos 100 fiestas que se celebran en todo este país el día de San Miguel y en toda su Belía Belcán. ¿Oye? Lo cayó, ¿entiendes? Y en toda su Belía Belcán. ¿Cómo? Son ustedes los que tienen que averiguar, o sea, nosotros. Señaló, son ustedes los que tienen que averiguar por qué. Y yo te estoy dando una clave. Si tú haces así, escudriña y limpia de esa caja de Pandora, tú vas a encontrar la explicación de por qué. Porque es que nos lo dicen desde siempre, que el Guedé hace lo que el vano puede hacer. Entonces puedo decir que desde hace muchísimos años, el primer Guedé que me habló fue el mío personal. Y tú sabes, ay Dios mío, es un testimonio, mira, increíble. ¿Qué sucedió, Doris? Te estoy hablando de que yo no recuerdo cuántos años hacen, a lo mejor 30 años. A mí comenzó ese muerto a hablarme, pero de decirme de a mí, de que él a mí, era a mí que él me ayudaba. No era de que de mi altar, ajá, ni nada, era a mí. Cuando yo lo veía, él era un hombre de un tamaño normal, delgadito, trigueño, con un perfilito así como delicado. Y yo, ¿verdad? Decía, pero le pregunté un día, ¿cómo usted se llama? Y él me dijo, ¿cómo tú me quieres llamar? Entonces yo le dije, pero dígame uno. Y me dice, dime Juan. Juan es Jean, ve cogiendo. Sí. Juan es Jean. Uh-huh. Me dijo, dígame Juan. Yo sé, por la formación que tengo, que todos los guedeses están alineados a un Luá. O sea, utilizan la energía de un Luá. Es como, por ejemplo, mira, un guedé, un espíritu cuando muere, pierde la chispa de la vida. Para poder manifestarse, eso es otra clave de lo que estoy diciendo, sí, con relación a lo de por qué en un mismo día sube Belié Belcán o Anaísa en tantas fiestas. Para poder manifestarse, ese guedé necesita utilizar la energía de un Luá. Es como tu vehículo, para moverse, tiene que ir a la gasolinera a coger combustible. Uh-huh. Pues exactamente eso. Entonces, el guedé utiliza el combustible que se llama Luá. Entonces, yo sé que cada guedé está alineado a un Luá. Hace 10 años, como dije también, Mambo Tishan, me explicó lo que es un guedé Luá. Me dio esa clase, ¿no? Y entonces ahí yo confirmé lo que yo entendía. Bueno, pero con ese Juancito, como yo comencé a decirle Juan, yo no sabía a qué Luá estaba él alineado. Yo podía especular y tal, pero como nunca lo veía pegado de ningún cuadro y nunca lo veía con ningún color, no lo supe hasta el mes de abril
de este año en la Casa de la Romana, un sábado en la mañana. Escúchame, porque tú eres participante de esto. Wow. Tú eres parte de esto. Cuando me despierto y al intentar incorporarme no puedo, vuelvo y me tiro así. Pero entonces los ojos se me quedan entreabiertos y yo veo parado ese hombre al lado de mi cama. Cuando yo lo veo de perfil, yo me doy cuenta que es Juancito, Juan, ¿no? El Guedé. Pero cuando él se vira de frente, yo vi que era la cara de ese hombre al que tú habías entrevistado unos meses atrás y que es muy conocido en las redes, no aquí en el país, que se llama Moreno Criminal. ¡Wow! Cuando yo lo miro, yo digo, pero este es el hombre al que entrevistó Giovanni Ghetto. Sí. Y entonces yo le digo, ¿qué buscaba él ahí? Entonces él me dijo que él no era Moreno. Me dijo, no, yo soy Juan, yo soy Jean Criminal. El mismo que tenía como 30 años hablándome, Jean Criminal, y dile al de Ghetto, a ti, a Giovanni, ajá, que te lleve donde Moreno. ¡Wow! Para que tú te des cuenta que soy yo. Señores, óyeme, y tú sabes que es verdad, porque yo te llamé, no, y lo pero, grande del caso, que cuando yo te llamé ese día, tú me dijiste que ese mismo día cumpleaños Moreno Criminal. Así mismo. Me dijo, hoy cumpleaños él. Y es algo increíble que hoy lo voy a revelar. Como 15 días antes de usted decirme eso, yo tuve esa revelación. Pues fíjate. Y no sé si tengo el permiso, y lo voy a decir aquí. El espíritu allá arriba, donde Moreno, me dijo a mí, yo estoy esperando a esa señora. Claro, es así. Oye, es algo increíble. Sí, es así. Wow. Sí, es así. Entonces, ese Guedé que yo tengo mío, personal, desde hace casi 30 años, está alineado a la energía de Jean Criminal. Jean Criminal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y demoró cuánto tiempo para saberlo? Pues fíjate, ¿cómo fue este año? ¿Qué pasó? Wow. Fue este año. Entonces, él utilizaba el rostro de Moreno para que yo supiera el día en que él se me revelara, me dijera, yo estoy alineado a Criminal. ¿Me entiendes? Yo pudiese reconocerlo en Moreno e ir allá. Sí. Para que yo conociera entonces esa esencia de Criminal. Y no me arrepiento para nada. Con gracia a la misericordia. Para nada, porque cuando desde el primer día que yo entré ahí, que yo llegué ahí a ese patio de Moreno Criminal, que yo vi a Criminal en cabeza de Moreno, yo reconocí hasta el olor, wow, del Guedé, que a mí me viene hablando de hace muchos años y que está identificado, alineado con Criminal. Y por ahí María se va, después todo lo demás ha surgido. Con gracia a la misericordia. Esa es una. La otra fue, hará también unos, de esto hace unos 17, 18 años, cuando a mí Silly Dantó, viviendo yo en España, se me presentó y me entregó a una guedesa. Y me dijo, mira, aquí la tiene. Y esta guedesa no es para ti. Esta guedesa es para el altar, para las personas que vienen aquí al altar. Y yo... Y me habló de su historia. Ah, porque ya yo sé la historia de los dos. Yo sé por qué los dos están en mi vida. Porque los guedeses, es como te dije anteriormente, tienen que haber, de alguna manera u otra, tenido contigo un vínculo. Sí. Ese guedé mío personal, fue mi esposo, mi esposo, en una encarnación que yo tuve como Mambosa también. Escúcheme bien, esto todo se quedó en familia. Como Mambosa, yo viví en ese tiempo en Jaina. Yo era hija de una haitiana y de un criollo. Hija de una haitiana y de un criollo, yo vivía en Jaina. Yo pude recordar todo. Inclusive le dije a las personas alrededor mío que fueran a ese sitio a confirmar donde yo vivía y donde había nacido mi madre. Resulta y viene a ser que después de que entró Juancito a mi vida, entonces entra la Mère Miséricorde, que es la haitiana, el espíritu haitiano, que Silly Dantó me entrega a mí hace como 17, 18 años. Tengo que buscar la fecha porque yo la tengo por ahí anotada. Y me dijo que era para servir en el altar junto con ella, que esa es mi guedesa, me dijo. Y me dijo, ¿tú sabes quién ella es? Ella era tu madre, ella fue tu madre. Dice, ella nació, escúchame lo que te estoy contando. Me dijo, ella nació, y me dijo exactamente el lugar donde nació en Haití. Me dijo, está en tal lugar. Y me dice, eso está cerca de la confluencia del río tal, me dijo, de un río en Haití, porque no voy a decir dónde es. No, no. Con el mar Caribe. Ella nació ahí. Y la historia de ella fue tieta. Ella se casó con el hijo de un marchante que viajaba de Pedernales, de la frontera a esa zona. El hijo era un hijo de español y de una mujer negra africana. Y entonces después naciste tú.
tú naciste, se fueron a vivir. Wow. Yo nací en ese entonces en la zona de Jimaní, por ahí. Porque es que la gente no acaba de entender que lo de la reencarnación no es que yo me lo estoy inventando, ni es una fantasía, es que inclusive nuestra tradición cree totalmente en la reencarnación. Si usted habla, por ejemplo, si tú hablas con algún africano, practicante del vudú, te va a hablar claramente de la reencarnación. Todos creen en la reencarnación. Todos. Si te vas a Cuba también, los santeros también. Yo no sé por qué en la República Dominicana... Todo el mundo cree. En la República Dominicana, porque aquí tenemos un sincretismo tan agarrado, aferrado al catolicismo. Señores, hemos perdido tanta belleza. Porque mira que nuestras tradiciones animistas, africanas y nativas son tan bellas. Sí, hemos perdido tanta belleza. Los nativos también creían en la reencarnación. ¿Tú entiendes? Entonces ella me explicó y me dijo, porque yo le dije cómo le llamaba. Entonces, mi madre, pero misericordia, porque por el tema de gracia, misericordia, de tipo de una misericordia, ellos no usan nombre, no tienen identidad. Los guedeses y las guedesas, aunque hay guedeses, por ejemplo, guedé Nibó, guedé Limbó, guedé Lacuá, guedé que se yo canto, hay una serie de guedeses, guedé Luis, que nosotros tenemos como dentro del folclore precisamente de la tradición. Ok, existen esos, pero los guedeses nuestros no tienen una identidad propia, un nombre, sino solamente el recuerdo de lo que fueron antes y lo que los vincula a tu persona. Correctamente. ¿Quién me están llamando? ¿Quién me llama? Señores, están llamando a Dori. Déjame apagar. Perdón. Tú sabes lo que un perico ripiado, sí, ¿verdad? Claro, un típico. Claro. Tenemos típico, atabale y tambú. Ay, madre. Bueno, entonces, volviendo. Entonces ella me dice, ahí ustedes van a estar otra vez juntos. La Mer era mambosa, era mambó, como se dice, ¿no? Mambosa, mambosa le dicen aquí en el este. Era mambó, haitiana. Entonces se casó con este criollo. Yo nací en la zona de Jimaní, después se fueron a vivir a Jaina. Señores, excúsame, Dori, me gustaría que usted le explicara a las personas que ya eso en la reencarnación que usted está hablando. Claro, ahí. Pero eso me está explicando Dan todo cuando me entrega la guedesa, para que yo sepa el vínculo que tenemos. Exactamente. Entonces me dice, te fuiste ahí, se fueron a vivir ahí tú de niña, ahí creciste. Cuando ella falleció, entonces me dijo, tú te casaste con un hombre también vinculado a la religión, que es este de que tengo, el Juan. Sí. Te casaste con un hombre vinculado a la religión que falleció antes que tú, pero ese hombre te ayudaba en todo, era plaza, en todo lo que se podía hacer en el altar. Yo tuve varios hijos, pero uno de ellos en esta vida se llama Raúl, que es también junto conmigo en la cofradía de nosotros, la Mera Misericordia, en mi centro espiritual. La otra cabeza, tú lo vas a conocer si Dios quiere el día de la fiesta, porque tú pero todo lo conocen. Entonces, Raúl fue el hijo que quedó en el altar cuando yo fallecí. Wow. ¿Entiendes? Entonces, la Meg, que era mi madre, es la guedesa que asiste a Celi Dantó para trabajar con los vivos que vienen buscando ayuda, mientras que Juancito, que está vinculado a Criminel, es mi guedé personal, que me protege, que tú lo sabes, hasta la muerte. Sí. Y tú sabes bien que es así. Claro. Dori, y nos fuimos profundo ahí, que no, hay muchas personas que no van a entender ese sistema. Pero yo lo que le pido es a la misericordia de Bondié, que ellos puedan comprender y encontrar en sus altares, eso es lo que yo conozco, sí. Que conoce Daniel Padrino, que conocen otros más. Sí. Porque no somos solamente Daniel y yo. No, y hay un asunto que muchas veces a lo que nosotros le llamamos déjà vu. Muchas veces usted llega a un lugar y dice, ve acá, yo como que estuve aquí. A veces eso fue la reencarnación. ¿Usted sabía eso? La reencarnación pasada, claro. ¿Usted sabía eso? Tú viste ahí, claro. Sí, coño, pero yo como que llegué aquí. ¿Y tú lo recuerdas? No recuerda, pero es que tú... Pero lo recuerda en ese momento, y lo recuerda y no lo recuerda. Exactamente. Tú reconoces el lugar. Correctamente. Pero no recuerdas en qué momento. Wow, qué interesante este tema. Muy, 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 muy interesante, de verdad que sí. Entonces se supone que todos nosotros en algún momento, servidores de misterio, deberíamos lograr encontrar, descubrir eso, resaltarlo. Y darle la importancia que se merece en nuestras vidas. Que eso no significa apartar a los Luas, porque estoy diciendo que esos guedeses están alineados a Luas, a la Mec, a la Xilit Dantú. No sé, en el caso de Negro, el Francisco no sé a quién está alineado en casa de Daniel. Y Juan, en mi vida, a Criminel. Exacto. Entonces, lo que quiero decirte es, y nosotros supone que debemos en algún momento reconocer eso, y hablarlo así, para que la gente pueda comprenderlo. Y que sepan que sí, que es una cosa que es absolutamente real y que es por eso que desde pequeños siempre nos dicen que los guedeses hacen lo que los luaces no pueden hacer. Amén. Dori, hay una pregunta que quiero hacerte ya en modo personal. Ya que estamos hablando de la reencarnación, señores, hay muchas personas que son
espirituales de este tiempo y tienen un mal comportamiento, no están haciendo la cosa bien, ¿qué sucede con esas personas? Porque yo supongo que cuando tú reencarnas, ¿verdad? Hablando en términos de reencarnación, según tu obra, ¿verdad? Así va a ser lo que vas a recibir. ¿Me entiende? ¿Qué usted le puede aconsejar a esas personas? Porque usted sabe, sin tener que mencionar nombres de gente, ustedes saben que hay muchas personas a nivel espiritual haciendo las cosas bien. No me ponga ese gancho. Pero, porque tú sabes bien que yo me paso la vida, como quien dice, o me la pasaba dando consejos y me busqué muchos problemas. No, pero no vamos a... Entonces no me voy a poner a dar más consejos porque el que se lo quiere llevar el diablo, que se lo lleve el diablo. Eso no son problemas míos. A ellos que se lo va a llevar el diablo, no es a mí. Entonces no me calientes porque es que tú me entiendes. Tú le das un consejo a una gente por la buena y te dicen que tú lo que quieres destruirlo, hijo de... Tú lo quieres no, destruir. Hombre, no, que se lo lleve el mismo diablo. Porque te estoy diciendo la cosa por tu bien, porque sí. Tengo 58 años y medio. He vivido mucho, he visto muchas cosas. Y te lo estoy diciendo para que lo oiga tú, lo oiga aquel y lo oiga lo otro. Y tú vienes con un pataleo porque te lleve el mismo diablo. No son asuntos míos. No, claro, consejo claro. No hay para nadie. Consejo no hay para nadie. Ay, mi madre. Yo ayer me parece que puse en tu plataforma, puse algo diciendo que anteriormente las personas cuando iban donde un servidor de misterio iban a buscar un consejo. Sí. Yo tengo un problema y yo quiero que usted me haga el favor, ya sea en vista clara o en trance, ¿verdad? Que me diga qué baño me tengo que dar, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, qué novena rezar, qué esto, qué lo otro. Y el servidor de misterio le daba ese consejo o el misterio en cabeza le daba el consejo. Correcto. Y entonces a partir de ahí tuve que esa persona iba, hacía, se comportaba como se le decía. Alguna vez eran penitencias que tú le decías, mire, vétese de blanco 3 meses. No coma chivo 3 meses para que usted, para que Belier lo ayude. Sí. No te le come el animal a Belier, para que Belier le ayude, te ayude. 3 meses sin comer chivo. No coma esto, no coma lo otro. Haz una penitencia, ¿tú me entiendes? Correcto. Mira, y la persona la hacía sola y le resultaba. Y esa persona tenía un agradecimiento por ese servidor de misterio, por ese altar, que era un agradecimiento eterno. Correctamente. Tú ves que cada vez que venían las acciones de gracia de ese altar, enseguida esa persona, yo llevo la caja de cerveza, yo llevo el chivo, yo llevo el quesillo, yo llevo el bizcocho. Acá, que cada vez que tú tenías un ramo de rulo, pasaba por ahí cerca, le dejaba el ramo de rulo, mire, para que coman. ¿Tú entiendes? Un agradecimiento eterno. Esa persona no iba buscando un trabajo. Señores, iban a buscar un consejo. Pero ese consejo que le daba el misterio, que le daba el servidor, Eran acatados. Sí. Y el servidor no vivía de quemar tanta lámpara ni hacer tanto trabajo. ¿Y por qué ahora sí? Bien. Explícame por qué. Mira, hay dos razones. En primer lugar, por la usurpación de actores en nuestra religión que se han cometido el atrevimiento de coger a nuestros luaces y de decir que nuestros luaces dizque que sirven en cabeza de ellos. Eso es verdad. Cuando es embuste. Ahí ni sirven los luaces, ni sirven los que de luaces. Ahí sirven muertos que se le pegan a ellos por el comportamiento que ellos tienen. Se hartan de romo continuamente, son promiscuos, son de todo lo que tú quieras, no tienen reglamento. Donde no hay reglamento no puede haber un que de luaz. Porque aunque tú veas que el guede cuando sube en cabeza, se pone libidinoso y que sí, okay, eso es un espectáculo, es parte del espectáculo que ellos tienen que hacer, igual que los luaces, porque ellos representan una identidad. Y al representar una identidad, ellos tienen que expresarla en el momento en el que ellos están en cabeza. Pero no es que te están diciendo que tu estilo de vida debe ser esto. ¿Tú te imaginas que el estilo de vida de nosotros los servidores sea como que de cuando está en cabeza, que vive bebiendo romo y pegándosele por detrás a las mujeres? Terrible, explícame tú, terrible, sería terrible. Terrible. Entonces hay gente que se cree que porque el Guedé lo hace en esa exposición de su identidad, ¿verdad? Uh-huh. Así tiene que ser la vida. Entonces, ese tipo de muertos es lo que tú vas a traer. Porque si tú lo que... Yo he visto últimamente caballos de misterio que no tuvieron control con la bebida. Enfermarse, señores. Porque somos nosotros los únicos que no tenemos tabúes. Bueno, yo sí tengo tabú como religiosa. Yo me refiero en esto. Tú le preguntas a uno de esa gente que se dice ser servidora de misterio que cuáles son sus tabúes. Ellos ni saben lo que tú le estás preguntando. No saben. ¿Qué es un tabú? No saben. Se supone que cuando tú te bautizas, que cuando a ti te consagran, que cuando te coronan, hay tabúes que tú tienes de cosas, hasta de todo, de no salir mucho de noche, de no esto, de no...
hay la tradición, por ejemplo, de la regla de ocho, santería cubana, que va de la mano con el oráculo de Ifá, con el cuerpo de Ifá. Por Itá, o sea, que por un registro que le hace el babalao, tienen los tabúes ya que vienen marcados para ellos. O sea, los hijos de Obatalá no pueden ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza en estas condiciones, se pueden enfermar, puede que se oque, puede atrofiar la inteligencia, todo eso. Los hijos de Oshun no pueden hacer esto, los hijos de Oshun. Nosotros aquí, dizque que no tenemos, pero sí tenemos. ¿Y por qué? ¿Por qué yo sé que lo tengo? ¿Por qué yo lo tengo? ¿Y por qué lo tienen otras también, caballos de misterio, que yo conozco? Que correcto. Tienen tabúes, que hay cosas que no pueden hacer. Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que usted es caballo de misterio y caballo de misterio y usted no tenga tabú? Yo no tengo tabú. Y usted ni siquiera sabe lo que es un tabú. Es verdad. El que no tiene tabú no tiene reglamento. No, es verdad. Entonces, algún parámetro usted debe tener. Tiene que tener, porque toda religión tiene reglamento. Ahora, sí. Vuelvo y digo, aquí está cruzado una cosa que se llama la brujería con la religión. La brujería es algo, es una técnica, es una práctica, y la religión que nosotros practicamos es otra. Pero están a través. Está tan así. Uh-huh. Y en ese atravesamiento, entonces vienen brujos, ¿no? Brujos, porque ellos son brujos realmente, brujos que se dicen ser religiosos. Y esos brujos deberían tener lo que hay que tener, el valor que hay que tener, para decir, yo no brego con lo haces. Yo soy brujo, yo sé hacer magia, yo sé hacer cosas, yo tengo un muerto, ya sea que se me dio, un muerto comprado, un muerto que me lo encontré atravesado en el camino, lo que sea, y ese es el que trabaja en mi casa. Pero no mencionen a Luace, no mencionen a Anaísa, no mencionen a Tillán, no mencionen a nadie. Como tú dijiste el otro día lo de Tillán, a mí me encantó. Porque es que ellos no saben ni siquiera cuál es la identidad de Tillán. Ellos no saben que Tillán es un cojo, enano cojo, que vive cambiándose en los palos. Sí. Y sin embargo tú lo ves, que tú vas a un brillante y lo encuentras sentado en una esquina, tirado en el suelo, como un pordiosero bebiendo romo. El día que tú dijiste eso, yo nada más dije, gracias a la misericordia, 1,000,000 de veces. ¿Tú me entiendes? Porque ellos no saben, pero tú te criaste entre religiosos. Sí, no, tú tienes lugar, tú te criaste entre religiosos. Tú sabes lo que hay. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero tú me estás hablando de que da de consejo. ¿Consejo a quién? A esa gente, hazme el favor. Pero tú estás loco. Bueno, este tema está demasiado interesante. Dori, vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder ahora. El 4 de diciembre. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Mi compromiso desde hace ya muchos años es el primer sábado del mes de diciembre, en homenaje a la sincretización de Celida Antó con Santa Bárbara Africana, que se celebra el 4 de diciembre. Yo siempre para lo mío, siempre he sido muy, muy discreta, uh-huh. Porque a mí no me gusta, tú entiendes, hay ciertas cosas, pero ya este año decidí confiar, porque es cuestión de confianza. Sí. Es confiar, o sea, yo no puedo pensar que con los misterios que hay aquí, con los personajes que hay aquí, tú me entiendes, yo puedo dar que aquí pueda venir una gente a hacer un disparate. Eso yo no puedo pensarlo, porque si no, entonces explícame tú, yo vivo confundida con lo que yo tengo aquí, porque no es verdad. Correcto. Que esa lantó, ese criminal, ese bozú que están ahí, van a dejar entrar cualquiera. Exacto. Eso no. Entonces yo dije, pues ya mira, ya que estamos aquí en el campo abierto, que hay espacio, que venga todo el que quiera venir. Entonces, lo que sí es que nosotros no hacemos compromisos de varios días. Nosotros hacemos un solo compromiso de 3 de la tarde a 12 de la noche o cuando hasta que haya lo que haya que ver. Y sí, traemos, pues ahí eso mismo. Hacemos primeramente, abrimos con una hora santa. Eso, la misa, como le dicen ahora, pero eso es una hora santa de toda la vida de Dios. A una hora santa que a las 3 de la tarde. Y a las 4 comienza entonces a tabales. Y perico ripiado, o sea, típico, como lo dicen aquí en el este. Uh-huh. Y ya después de las 7, entonces hay atabales y tambú. Vienen Vicentillo, la gente de Vicentillo, de Carlos Vicentillo. Sí. Vienen los tambuceros que le tocan a criminal, que ese día Moreno me lo va a soltar, me lo prestó. Digo, yo no sé, yo no le preguntaba a él, pero yo sé que ellos tocan para Moreno. Y antes de ellos decirme que sí, ellos llamaron allá a preguntar si ese día lo iba a necesitar Moreno. Vienen para acá ese día. Y viene un perico ripiado. Ay, mi madre, señores. Entonces, y están todos cordialmente sí, invitados. Sí, y aquí se da comida. O sea, aquí va a haber carne de puerco asada, aquí va a haber moro, aquí vamos a dar una cervecita o su chin de agua. Evidentemente, el que quiera beber más de ahí puede traerlo, pero nosotros no hacemos, estamos gente borracha. El primero que se emborrache, Momón Briti lo va a sacar, porque Briti es el guardián. Sí. Aquí se viene a disfrutar sanamente. Con gracia a la misericordia. No a hacer espectáculo de mal gusto.
Okay. Pero pueden traer su cosita, su bebidita, su cosa, como suelen hacer. Y por comida, yo digo que no hay que preocuparse, porque va a haber bizcocho, va a haber comida, porque aquí nosotros tenemos esa costumbre siempre de dejar a la gente, que la gente se vaya con su barriga llena. Satisfecha. Uh-huh. Así es. Bueno, entonces ya ustedes saben, están todos cordialmente invitados. Dori, ¿algo más que agregar? No, que yo estoy muy contenta. Y yo estoy muy contenta porque estamos en el mes de lo que dese y estoy muy contenta y creo que dije lo que tenía que decir. Bueno, entonces yo particularmente tampoco tengo nada más que agregar, simplemente que darle las gracias por la oportunidad que usted me cede, ya que para mí usted también es una eminencia. Todos los días le doy la gracia a Dios y al universo que nos enderezó, porque había confusión, que Giovanni no me quiere, Giovanni no es mío, no. No, yo nunca he dicho que tú no me quieres ni que no eres mío, al contrario, recuerda que tú desde el primer día, sin conocerme, saliste a dar la cara por mí. Sí, no, sí, ya ustedes saben, señores. Dori, saluda a los vetorianos. Bueno, como siempre les digo, les quiero más que ayer, pero mucho menos que mañana. Besos y abrazos para todos. Y que la 21 División, con el gran poder de Dios primero, por supuesto, los luaces, su misterio de luz y los guedeses, le iluminen y le señalen realmente cuál es el verdadero camino. Luz, amor y paz. Dori, yo sé que a usted no le gusta, pero me gustaría que usted nos diera el número de contacto. Ah, pero espérate, hay una cosa que tengo que decir. Que la gente me pregunta que si yo no paso consulta aquí. Fíjate, Dantó, porque es que ya yo estoy muy mayor, yo tengo 58 años y yo no puedo estar subiendo el misterio todos los días, ya esa época pasó. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, dejémoslo eso a los que tienen más fuerza, más energía. Yo necesito ahora descansar. Entonces yo aquí en este lugar solamente paso consulta con misterio, con Celí Dantó, el último martes de cada mes. A partir de las 4. ¿Un solo día al mes? Sí, espérate, con misterio en cabeza. Okay. A partir de las 4 de la tarde, consulta. Luego, los martes, como yo estoy aquí, o sea, los martes por la mañana, si yo vengo, cuando hay que hacer un despojo a una gente, una cosa, todo se hace aquí, yo vengo. Pero de quedarme en la tarde a pasar consulta, solamente el último martes del mes, a partir de las 4. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se paga? Cuando se va a hablar con Dantó, se da la voluntad, y se trae entonces una botellita pequeña de vino La Fuerza y una velita blanca. Esa velita y ese vino, Dantó siempre se lo prepara para que la gente se lo lleve, no se queda aquí. Tienen que estar aquí a partir de las 2, porque ya comienza a las 4. Pero tienen que estar aquí a partir de las 2 para que la plaza entonces les reparta números porque es por orden de llegada. El último, este mes va a ser el día 28 de noviembre. Luego en las tardes, menos ese día, todas las tardes, martes y viernes, yo consulto en Vista Clara con mis cartas y mis cosas, ya ahí yo lo hago por WhatsApp o lo hago presencial, pero en el Distrito Nacional, allá en la capital. Ok, ¿número de contacto? El 809-222-3662. Bueno, Dori, muchas gracias de verdad por su tiempo. Y entonces que ya la gente escucharon, aquí usted no trabaja todos los días. Usted tiene de consulta, no. Martes. El último martes de cada mes, a partir de las 4 de la tarde la consulta, pero llegan a las 2. Entonces, otros martes por la mañana sí estoy, pero yo vengo a ver cuando hay que hacerle algo a la gente. Ya cuando ya la persona ya tiene algo que hay que venir, hacerle un servicio, hacerle algo. Entonces, yo estoy aquí desde las 8 de la mañana, estoy atendiendo gente. Lo que pasa es que yo empecé temprano y ahora yo te dije a ti, ven después de las 11, porque yo sé que a esa hora ya no me ve nadie, porque yo lo he acabado. Exactamente. Entiendo, yo llegué aquí tempranito, a las 8, papá, se recibió lo que se iba a recibir, se hizo lo que se iba a hacer, se despachó a la gente, entrate tú, porque tampoco me gusta de que la gente vea, ¿te entiendes? El que viene aquí, que llega alguien con una cámara. Que vean a Giovanni Gueto. Llega, la cámara. ¡Ay, caramba! Tú sabes. No, y además es que, pregúntele a Momón, vienen ciertas personas también que la mayoría... Son celebridades. Son gente conocida, sí. Exactamente. Que bueno, entre ellos no le importa, pero ya para ahí, sí. Bueno, Dori, muchas gracias, de verdad que sí. Señores, bueno, esto es Gueto Gaga. Vamos allá. Dígalo usted misma. ¡Rompe! ¡Rompe!